Tus umbrales, Jerusalén, qué alegría. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Salvador, estén con todos ustedes. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha dirían los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. María Fernanda, que el Señor te bendiga con todas las bendiciones del cielo, que haga descender sobre ti con abundancia las riquezas de su gloria, que te instruya con la palabra de la verdad y te oriente con el evangelio de la salvación, y te envíe a sus santos ángeles para que te proteja de todos los peligros de tu alma y de tu cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia para María Fernanda, por favor. María Fernanda recibe el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la Palabra de Dios. Que esa Palabra sea fuente de luz y de vida en tu camino como cristiana. Para alabanza y gloria de nuestra Madre Santísima, bien de aquellos que lo recen y mediten, quede bendecido y santificado este Rosario en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ramo, por favor. El cojín. La medallita, por favor. Dígnate, Señor, bendecir esta imagen hecha para honrar a nuestra Madre Santísima y concédenos por sus méritos e intercesiones alcanzar la salvación que esperamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los papás de María Fernanda, por favor. Le van a dar la bendición, por favor, a su hija. Pueden sentarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. De pie, por favor. Oremos. Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A glorificar a Dios con sus vidas, váyanse en paz. Gracias.